Ahora el gobierno decidió aplicar una medida similar, ¿sí? De similar tenor, obviamente, este mes, y en vez de aumentar el 7,9% restante, lo hizo en un 3,1%. La medida fue comunicada mediante el decreto 531-2019, publicado este jueves ya en el boletín oficial. Bueno, Noticiero 7 salió a la calle para hablar con las personas que cargamos combustible habitualmente, que utilizamos nuestro vehículo para trabajo, para paseo, para recreación, en fin, y opinaron de esta nueva suba de los combustibles. Necesitaba para ir a trabajar, pero ya no podemos sostener más el precio del combustible. 1.000 pesos por semana. Ese es el costo que tengo. Soy maestro, imagínate el sueldo. Se nos hace imposible, se nos hace imposible llegar a fin de mes. No estaba enterado al respecto. No sabía, pero no me extraña. Hay que seguir aguantando, nada más. No sé hasta cuándo. Ese es el tema. Pero no sabía nada del aumento. ¿Cuánto carga habitualmente? Mucho. No sé, 1.000 semanal, 1.200. Un poco más, cada vez más. Cada vez rinde menos. En realidad cada vez rinde menos la nafta. Vamos a volver a la bicicleta. Me hace falta. Sí, ya me enteré. Ya. Desgraciadamente, ¿qué querés que te diga? Así estamos. 300 pesos le tengo que echar combustible al coche. Seguro. Combustible, comida. La plata no alcanza. ¿Qué más vamos a hacer, hermano? Ya no se puede más. Esperemos que ya dejemos de mantenernos con cara de póker y salgamos a la calle de una vez por todas. Como argentinos que somos, no puede ser que estemos así. Sí, me enteré del aumento de nafta. Y no queda otra, hay que pagarlo, como todo lo que hay que pagar. ¿O qué? ¿Todo es gratis? Nada es gratis. Sufrimos todo, el aumento de la nafta, el aumento de los impuestos, todo sufrimos nosotros. Todo, pero hay que pagarlo. ¿Y sabés cómo lo pago? Laburando. Laburando. Yo no espero subsidio ni nada, yo laburo. Como laburé en los gobiernos anteriores. En el kirchnerismo, peronismo, radical, en todos los gobiernos laburé. Mi viejo me enseñó a laburar. Y laburo. Y pago los impuestos. Y de mi impuesto se descuenta lo que yo pago para darle a la gente pobre, no a la manga de atorrante que esperan todo gratis. Todos sin laburar lo esperan. No es así.